Hola, ¿qué tal? Mira qué me voy a poner. Porque sabéis que toca ahora, ¿no? Sabéis que toca, ¿no? Poner el árbol y decorar. Porque por fin llega la Navidad. Sí, yo. Llega la Navidad. ¿Es tu primera Navidad? Sí, es tu primera Navidad aquí, con nosotros. Con la loca de tu madre, a la que le encanta el Christmas. Es Christmas time. Bueno, como podéis ver, estamos en el salón. Donde voy a poner el árbol va a ser aquí, que es la zona de la caseta de Topín. Así que todo esto hay que despejarlo. Habrá que mover plantitas y demás. ¿Y qué pasa? Caracoli, bueno, vamos a hacer un do it yourself con este hula hoop tan estupendo que me compré en el chino, ¿vale? Porque llevo mucho tiempo que no pongo estas guirnaldas o que no me gusta cómo quedan por la casa, pero quiero tener una de esto, una corona para la puerta, así que digo, vamos a aprovechar todo lo que tenemos y vamos a preparar aquí un do it yourself apañaete. Tengo conectada la pistola de cola caliente porque mi intención es pegarlas. Tengo dos verdes, entonces voy a hacer toda la corona verde. Voy a pegarla primero y luego la voy a ir enrollando a ver hasta dónde me da. Iré fijando a trozos. Y luego por último, con la roja, voy a hacer como una. O sea, voy a hacer toda la circunferencia solo con la roja para decorar. A ver cómo sale el invento. Luego tengo ahí una bolsa. Un momento. Que son bolas del árbol, ¿vale? Que he hecho bastante descarte este año. Y la gran mayoría que tengo aquí son de las brillantes, que no me gustan tanto. Mira, aquí hay una mate, por eso. Que las mate. Entonces he pensado, mira, tengo como azul oscuro y rojo. Y las voy a usar para la corona. No tengo ni idea de cómo va a quedar el invento. Pero lo vamos a probar. Bueno, aquí podemos ver que está un poco despelucha. Mi idea es hacer así. Bueno, oye, da el pego, ¿no? Habrá que fijarla porque si no queda como. Se ve mucho el. Esto, pero bueno, como el arito es dorado y rojo, también es navideño. Entonces voy a ver ahora. Habrá que ir poniendo puntitos de cola para. Ya está, esto ready. Vale, pues vamos a empezar. A ver. Pues nada, os voy a poner igual en cámara rápida mientras voy haciendo el invento. Música.
¡Pero qué mona! Tengo que comprar un ganchito que aguante fuerza porque... Pues la coña pesa, ¿eh? Qué apaño montado, ¿eh? Pero mira, me ha sobrado esto al final. Pues ya está. Este era el do it yourself que tenía por acabar por aquí en medio. Así, ahora ya me puedo llevar la bandeja esta que tengo aquí con los materiales de do it yourself. Todo esto ya lo podemos guardar. Voy a dejar solo por aquí los rotuladores de las ventanas, porque otra decoración que quiero hacer en el pisito es hacerlo del pueblito de Navidad, pero como tengo bastantes ventanas este año, igual hago... Tengo que ver cómo lo hago. Pero nada, voy a recoger esto y voy a seguir preparando vídeos del Christmas Hack. Bueno, hoy vamos a seguir decorando el arbolito. Está aquí puesto desde hace ya dos semanas largas, tres semanas. Lo que pasa es que lo monté, le puse las luces, pero dije, bueno, vamos a hacer la decoración en otro vlog más. Así que vais a tener, supongo que este vídeo es la continuación del día que me veis montando el árbol. Por eso no llevo el jersey navideño, pero... No lo decoré también porque hice como una limpieza muy grande de todas las decoraciones que tenía. Decidí a ver cuáles quería quedarme, cuáles no. Hice una selección que tengo aquí en la caja de Navidad. Vale. Si os esperáis aquí un momento. ¿Ya has cenado, Joey? Qué rápido, aspiradora. Vale, tengo esta bolsa con todos los adornitos que hemos ido haciendo durante todos estos años y que me han regalado, y bueno, algunas bolitas normales. Además, el otro día, mirad que estuve haciendo, que hice la corona esta con las guirnaldas. Entonces, voy a despejar un poco y a ordenar porque tenemos como trastos por aquí en medio del plan. El mando de la Switch, papel, porque lo está constipado, el spray quita olores. Entonces, voy a sacar los adornitos y los voy a colgar. Pero es que aparte, me he acordado que hoy es el segundo día del Christmas Hack, ¿vale? Y esta mañana he ido muy tarde a trabajar, entonces no he abierto el calendario de Adviento de hoy. Y he pensado, bueno, lo abrimos a la noche y lo hacemos en Vlogmas. A ver, el 2, ¿dónde está el 2? Por cierto, si oís voces, es que Albert está jugando con Ariel y Mark online. Aquí está el 2. ¡Ay! El 2 es una casita. Vamos a coger este de aquí. Tipo, tendríamos que hacer esto en stories también. O sea que ahora aquí tendré que hacer un reel apañado. Entonces, día 2. Haz un shooting perruno navideño. Ok. Y Albert, no, sí. Vale. Vamos a hacer primero lo del árbol, aunque será tarde, pero bueno, como lo publicaremos antes de las 12, ya cuenta. Voy a hacer lo del árbol y como en la caja de Navidad tengo las orejitas y tal, intentaré ponerles algo a los dos y que se queden sentaditos en el sofá. Ah, o sea, lo ideal sería poder hacer una foto con ellos dos sentados aquí con el árbol de fondo, pero... Que por cierto... Uy. Tenemos las fairy lights estas que están puestas todo el año. La estantería ya la he reorganizado. También tendréis un vídeo sobre esto. Bueno, ya lo veremos. Vamos a empezar con el arbolito. Este año vamos a hacer la decoración del árbol por fascículos, porque el adorno que me falta... Aquí haciendo publicidad a la Norman Comics, ¿eh? Por favor, sponsoread este vídeo. Os compro mucho. Lo que me faltará será la estrellita de arriba, porque quiero hacerle un do it yourself, la quiero pintar con blanco mate, porque ahora mismo es azul con purpurina, entonces, y está un poco rayada, entonces la quiero acabar. Entonces eso lo haremos quizás, igual lo hago mañana en algún ratillo, y luego pondremos otra, en otra parte del vídeo, porque una de mis tradiciones así más cursis es, no voy a mentiros, obligar a Albert a que me ayude a poner la estrellita. Es como su...
máxima colaboración que consigo con el tema de Navidad. Así que, por eso, como está liado y hoy no estará de humor porque está constipado, digo, otro día ya lo liaremos. ¡Momento! ¡Vamos a empezar! Queda súper finito, me gusta que es como más neutro y que el protagonismo lo tienen los adornitos. Me encanta que está aquí el pescado aquel lado. Voy a haceros un poco bueno, no sé si decirlo un tour, pero bueno, voy a enseñaros algunos de mis favoritos. He hecho bastante limpieza, veréis que hice un declutter heavy porque me he quedado solo con, en plan, creo que he puesto dos bolitas de estas rojas, sin contar este que es un do it yourself que hice en plan Mickey. Pero tengo estos que me encantan, que me regaló mi cuñada, que pone María, y tenemos a Paula por aquí. Y luego hay otro que no sé dónde lo he escondido, aquí, que pone Tata. ¡Cómo no! Hay un montón de nomitos. Tengo dos que son rollo, que me los han regalado, este chiquitito y el grandote que lo he puesto aquí, que está literal sentado en la rama, porque este pesa, que me los regaló mi madre. Y luego tengo varios de estos que hicimos con Noé hace dos Christmas hack. Este es Gandalf, me encanta, Gandalf el gris. Y estos es que son de mis decoraciones favoritas. Estos que hice con Patri, con material de este, ¿cómo se llama esto? ¿Chenillón? No sé si es chenillón o no, bueno, pero los alambres peluditos. Tenemos este, tenemos la coronita. Y tenemos también el, espera, este igual aquí no se ve mucho, pero es el candy cane. Luego tenemos estos que también mi madre los puso en los regalitos, creo que el año pasado, y tengo varios. Tengo este copito, el arbolito de Navidad que me parece monísimo, y otro copito que ahora mismo no localizo. ¿Qué más tenemos? Estos que también los hice con Noé, este me lo pintó Noé, que son rollo, pues, maderita. La oveja esta que me regaló mi tía, creo, que me hace mucha gracia porque es enormérrima, pero la he tenido que poner bastante arriba porque esta señora tiene una obsesión con esta oveja y le gusta mucho. Y veréis que en esta parte de aquí no he puesto mucha cosa o cosa que pueda ser atractiva para perros porque, o sea, aquí llegan, entonces digo, no me la juego. Tengo también este trineo que hicimos, creo que con Patri también. Una piña pintada, así más rústico. ¡Oh, Dios! Lo he tenido que colgar, lo siento. O sea, tengo una relación amor-odio con este calcetín. Lo hice en unas stories del calendario de Adviento el año pasado. Digo, va, lo cuelgo. Bueno, solo tiene una parte bonita por eso. Aquí tenemos otro de estos de bosquecito. Y no hay mucho más. Porque la idea es colgar también los adornos del Advent Calendar, que son los que están en el espejo ahí. Ignoremos el estado del salón. Que son estos de aquí, que hay un montón. Y aquí tenemos casitas, tenemos de todo. Entonces, la idea también era, pues por ejemplo, hoy que es el 2, pues cogerlo, los tengo pegados con celo, y estos colgarlos en el árbol. Lo que pasa es que hay muchos, ¿vale? Porque hay 31. Entonces, todos al árbol, pues como que no. Pero sí que algunos de estos, que son así diferentes, los puedo ir colgando. De hecho, este lo vamos a colgar. Y dejadme que mire el número 1, a ver qué era, a ver si lo podemos poner. Es esta estrellita que hizo Patri, que también lo vamos a poner por aquí. Entonces, es como que, pues poco a poco, lo vamos a ir llenando un poquito más. Y la casita, pues mira, vamos a poner. Y quedan súper monos porque parecen como galletitas de jengibre. Y de hecho, mira, os voy a enseñar unos cuantos que tenemos aquí. Dame un segundo, que tengo esta luz. Que hay, en plan, la bola de esta Navidad que hizo Patri, que es preciosa. Ahí el zoom de esta cámara que falla. Tenemos arbolitos, este que hicimos este año, más bolitas, los gingerbread man.
otras estrellitas, más arbolitos y casitas hay varias. Este también es de los que hicimos de Do It Yourself un año. Mira, estos es que se giran. Aquí hay un calcetín, tenemos más casitas. Y hay algunos que son... Este me encanta, este es de este año. Hay algunos que son del año pasado. Y este que era el especial, que no lo enseñé en stories, pero bueno, es que pone especial. ¡Ah! Y esto era hacer un directo de Twitch. A ver, señor, enfócate. Bueno, no se ve ahora, pero pone, ah, directo en Twitch. Y este era para el 30 de noviembre, que por eso hice el primer directo en meses, por cierto. Look at my outfit, zapatillas calentitas de estar por casa, mis pantalones de pijama de Harry Potter y este jersey enormérrimo de color granatuzo que me gusta mucho y que es súper calentito y súper cómodo. Y nada, pues eso es un poco la decoración que tenemos aquí en el Advent Calendar. Y otra cosa que estaba haciendo es pintar las ventanas. Solo tengo esta hecha de momento, entonces tengo... Esta otra por hacer. Y aquí tengo colgados estos que también hicimos hace 2 o 3 años. Están los pobres un poco arrugados. Sobreviven como pueden. Son copitos de nieve recortados. Y aquí quiero dibujar también. Porque como podéis ver, cuando se hace de noche se ve... Bueno, ahora veis como todo el reflejo porque están todas las luces encendidas. Pero se ve chuli. Este año, en verdad, aparte del árbol... aparte del árbol y del... calendario de Adviento, el aspirador que se ha quedado sin batería. No he hecho mucha cosa más, no voy a poner más cosas de decoración. Solo hemos decorado el salón